De acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo Rural, el gobierno ayudó a producir 217.594 toneladas de alimentos durante esta gestión. Con una ejecución de cerca de 600 millones de bolivianos orientada a pequeños productores, el Ministerio de Desarrollo Rural ayudó este año a producir 217.594 toneladas de alimentos en 25.410 hectáreas. La cartera de Desarrollo Rural trabaja en garantizar la seguridad alimentaria del país y luchar contra la pobreza extrema mediante sus entidades ejecutoras. Hablamos de Accesos, ASAP Crear 2, Empoderar, Fonadin, entre otras. Este año el Ministerio ejecutó cerca de 600 millones de bolivianos con los cuales se ayudó a producir más de 217 mil toneladas de alimentos y más de 25 mil hectáreas de superficie. Según los datos de esta cartera, 6.402 hectáreas fueron utilizadas para la producción de frutas, 6.120 hectáreas para la papa, 4.981 para cereales, 3.395 hectáreas en hortalizas, 2.475 hectáreas de oleaginosas y productos industriales, 1.516 hectáreas para estimulantes y 521 hectáreas para forraje. De las 217.594 hectáreas se obtuvo 100.315 toneladas de frutas, 53.197 toneladas de papa, 39.357 toneladas de hortaliza, 19.490 toneladas de cereales, 3.799 toneladas de oleaginosas y productos industriales, 100.000 toneladas de estimulantes y 465 toneladas de forraje.